coño? ¿Dónde te habías metido? Nada, que he tenido que llevar a María a casa de sus tíos. Ya que no te has acordado de traer el parto. Mierda. ¡Ay, Diego! Sonia, ¿dónde estás? Avisa a tu hermana, venga. ¡Patrick! Eso también podía hacerlo yo. Venga, saca una barra del congelador, por favor. Patrick, qué mala que no funciona. No sabes llamar a la puerta. También es mi cuarto. Ya, y el baño es de todos y se llama antes de entrar, ¿no? Ven, ven aquí. Pon el dedo aquí. ¿Qué es eso? Nada. Y se te ocurra decir solo a mamá o a papá que te acuerdas. ¿Te duele? No, no me duele. Venga. Dile a mamá que ya voy, ¿vale? Gerardo, ¿puedes? Voy. Sí, ¿qué hay, Lola? Pues bastante liados. Sí, un momento. Alfredo. ¿Qué? Tu mujer. Acaba tú con esto, anda. Faltan dos años. Dime. Que no sé qué te quiere decir tu hijo. Oye, papá, que si te importa que te coja el coche. ¿Qué dice tu madre? Pues, que lo que digas tú. No, no, yo he dicho que no. Pues entonces ya sabes. Joder, papá. ¡Alfredo! Oye, mira, os dejo, que estamos aquí muy liados. Venga, hasta luego. Que no, Diego, que no. Que tú vas en autobús, en taxi o no vas, lo que prefieras. ¡Joder! Diego, no digas tacos. Es lo que te enseñamos tu padre y yo. ¿Eh? ¿Y tu hermana? Ven ahora. Ahora era ya hace 20 minutos. No voy a dejar la mitad de la pasta del taxi. Tú por eso no te preocupes porque el dinero te lo voy a dar yo. Y estate muy pendiente de tu hermana para venir juntos. Venga ya. ¿Cómo, perdona? Voy a tener que venir con ella. Con ella y con Chris. No querrás que pague dos taxis. Joder. ¡Diego! ¡Patricia, hija! ¡Voy! ¿Le habrás comprado a tu hermana? Sí, pesada. Mamá, me voy, que está abajo Chris esperándome. Pero cariño, ¿y la cena? Te he hecho tortilla de patata. ¿Tomaremos algo por ahí? Yo también quiero la fiesta. Sí, pues lo que me faltaba. Tú a dormir. Y vosotros dos a las 3 en casa y juntos. Joder, ¿a las 3? Diego, la próxima vez te doy una bofetada, ¿eh? Mamá, ni el día que cumplo 18 me vas a dejar salir sin hora. Los 18 los cumples mañana. Tápate un poco, ¿eh? Que más que una falda parece que llevas un cinturón. Y si quieres me pongo un burka. ¿Me das el dinero? Para eso sí, ¿eh? Para eso siempre estamos. Patri, quédate a cenar hoy. Que no, mamá. Venga, que me está esperando Cris. A cambio podías arreglar tu armario, que parece que ha pasado un tornado. Ya verás, cualquier día de estos me voy y no vuelvo. ¡No tendremos esa suerte! Vete a la mierda. ¿Cómo has dicho? Nada. ¡Patricia! ¡Patricia! Anda, que te ha costado. Pensaba que ya no bajabas. ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Hasta luego, tía! ¡A las 3 en casa y juntos! Pisar el suelo y lo demás es joderlo. ¿Eso también se lo dices a tu novia? ¿Qué novia? La que va a ir a las fiestas sola si no te pones a currar, en serio. ¿Y vosotras aún aquí? Te he llamado ella, mamá. ¿Qué pasa? ¿Ya habéis vuelto a discutir? O papá, que quiere que vuelva a las 3. ¿Y? Que mañana cumplo 18 años. Papá, todavía queda una semana para que empiecen las clases y son fiestas. Además, te prometo que me voy a volver con Diego, de verdad. A ver, ¿a qué hora quieres llegar? Pues no sé. ¿A las 6? A las 4. A las 5. Venga, jefe, se la cuido yo. Sí, entonces la mando de vuelta a las 2. A las 4:30, en punto. Y avisa a tu hermano. Vale, papá. Mami, ¿por qué Patri tú siempre estás enfadada? No, no es que estemos siempre enfadadas. Lo que pasa es que Patri y yo nos parecemos mucho. Y por eso discutimos. Venga. Pues yo no voy a reñir nunca contigo. ¡Uf! ¿Que no vas a reñir nunca conmigo? ¿Que no vas a reñir nunca conmigo? Eso no lo verán mis ojos. Venga, a la cama. Venga. Oye, has perdido un pendiente. Joder, son de los nuevos. Es que lo pierde todo, ¿eh? Te ha llegado esto por correo esta mañana. ¿A mí aquí? Sí, será algo de mirador secreto. Richie, ya te dije que no, ¿vale? No quiero problemas. Joder, que no es mío. Te lo juro por mis muertos, que no. Más te vale. Entonces esta noche me paras una copa, ¿no? Richie, acuérdate de comprar el tabaco. Sí, jefe, no se preocupe. Niña. Come on.
para que invites a tus colegas. Gracias, tío. Felicidades, Patri. Gracias. Chao. ¿No bebéis mucho? El sol ya se está acostando, mi niña se va a dormir. Uy, ahí va. Pero si ya se ha dormido, y qué suerte tengo. Soy la mamá más afortunada. Mamá. ¿Qué? Déjala para que me encienda un poquito. Ahí está, ¿vale? Venga, mi vida. Buenas noches. Que te quiero, ¿eh? A tus hijos. ¿Tú te crees? Las 3:30 no han vuelto. Bueno, mujer, no te preocupes. Les di yo permiso para que volvieran a las 4:30. Ah, muy bien. Ay, mujer, son fiestas. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues bonita manera de educar a nuestros hijos. ¿Así cómo me van a tener respeto? Hola, por favor. Venga. Por lo menos podías haberme avisado. Así no me estaba esperando preocupada como una idiota. ¿Qué se me pasó con el lío que teníamos en el bar? Yo qué sé. Oye. ¿Qué? Si quieres te compenso. No estoy de broma, Alfredo. ¿Te parecen bien estas horas de llegar? ¿Eh? Coño, mamá. Qué susto. ¿Y Patricia? Para en la cama, ¿no? ¿No te crees que si tu hermana estuviera en la cama estaría yo preguntándote por ella? ¿Qué sé? ¿Cómo que yo qué sé? ¿Cómo que yo qué sé? Pero no habíamos quedado en que volvíais juntos. ¿Eh? Mira, mira qué cara tienes. Mira cómo... ¡Joder, mamá! Son fiestas, coño. Me dijo que venía para casa con Chris y con las amigas. Habrá liado. Hostia, déjame en paz. ¿Se habrá liado? Yo sí que voy a liar a los dos. Pero bien liados, bien liados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tu hija aún no ha llegado y tiene el móvil desconectado, así que voy a salir a buscarla. No será mejor que llames al de Diego. ¿Diego? Diego acaba de llegar. Solo y como una cuba. ¿Estará con las amigas, mujer? No. Las niñas están todas en sus casas. Las acabo de llamar. ¿Y Chris? Chris dice que la dejó con el taxi en el centro. Así que tú me dirás a ver qué hacemos. Ay. Arriba, bella durmiente. A ver, ¿dónde puede estar? Yo qué sé, papá. ¿Sabes si tiene novio? Pues
a sus rollos, como todo el mundo. Oye, Diego, a mí tampoco me apetece estar dando vueltas a estas horas, ¿vale? Vale, cuando nos quedamos en casa ya está. Sí, claro. Como que luego aguanta tu madre, soy yo, ¿no? ¿Qué quieres que le haga, papá, no haberte casado con ella? Oye, hijo, si me ayudas un poco, antes encontramos a Patricia, antes nos vamos todos a la cama, ¿vale? A ver, ¿dónde soléis ir a estas horas? A ningún lado, papá, pero si mamá nos pone toque de queda. A un after. Pues venga, a ver, dime dónde está. Jalo, papá, no va a estar ahí. ¿Y cómo lo sabes? ¿No vienes? Sí, claro. Venga ya, una vez que entre no lo voy a hacer con mi padre. Perdone, deje libre la entrada. Estoy buscando a mi hija. Esta noche han pasado por aquí más de 200 chicas. Ya, bueno, mire, espere, mírela aquí. Bueno, esta foto es de hace 4 años, pero casi no ha cambiado. No. ¿Le importa que entre a echar un vistazo? Si paga la entrada por mí, como si baila sobre la barra. ¡Patricia! ¿Pero de qué vas, viejo? ¿Pero qué haces aquí? ¿Algo? ¡Pervertido! ¿Qué? ¿Estaba? Lola, 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 no te pongas así. Ya hablaremos tú y yo. ¿Qué coño? ¿Cómo me voy a cagar yo la bronca de la niñata esa? ¿Qué pasa, mami? Nada, cariño, tú duérmete. Por favor, Lola. ¿Qué? Son las 7 de la mañana y mi hija no está en casa. Cuando vuelva se va a enterar. Esta le voy a dar un guantazo que se va a acordar toda su vida. Nena, la tía Lola está al teléfono otra vez. A ver, Cris, ¿a qué hora la dejaste con el taxi? En realidad, padre no volvió conmigo. ¿Cómo? Fuimos juntas a las fiestas, pero... ella había quedado con un chico. Vale. Y quedamos en vernos a las 4 para volver. ¿Entonces no sabes nada de ella desde que os marchasteis? No, sí, sí. Estuvimos tomando algo y le dimos los regalos. Luego se fue y me llamó para decirme que no la esperásemos. Que ya volvía ella por su cuenta. Remato.
La mato, en cuanto llegue la mato. Y a ti por mentirme. Y a ti por no vigilarla. Oye, Lola, por favor. ¡Pero sabes dónde puede estar a estas horas! A ver, Chris, ¿conoces al chico con el que andaba? Sí. Pero solo sé que se llama Rubén. Va con nosotros al instituto. ¿Qué curso hace Patricia? El segundo de bachiller. ¿Sabes en qué clase está? Pues no. Aquí está. Pues sí, aquí está. ¿Y el chico? Rubén. Ah, Rubén, pues Rubén Vázquez, Rubén Atienza. ¿Voy yo a uno y tú al otro? ¿Sí? Estoy buscando a Rubén Atienza. Buenos días, estoy buscando a Rubén Vázquez. ¿Padre o hijo? Alfredo Marcos, estoy buscando a mi hija Patricia. Hijo. Buenos días, perdone que le moleste. Soy el tío de Patricia Marcos. ¿Tú eres Rubén? Sí. Al parecer estaba con Rubén. Es que tenía que haber vuelto a casa hace 4 horas. No, Rubén no está. Se quedó a dormir en casa de un amigo. Ya, ¿y no sabrá dónde vive ese chico? Mi sobrina no apareció anoche y me han dicho que había quedado con un compañero de clase que se llama Rubén. ¿Conoces a esa chica? Sí, claro. Pero que no soy yo. Es Rubén Atienza. ¿Eres Rubén Atienza? Sí. ¿Por? Soy el padre de Patricia. Miren, no sé qué le ha contado su hija, pero le juro que yo no le he hecho nada. ¿De qué hablas? ¿Dónde está Patricia? Yo qué sé. ¿No está contigo? No. ¿Por? Patricia no ha vuelto a casa esta noche. Le dijo a su prima que había quedado contigo. Mierda. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Dónde está Patricia? Discutimos y se bajó del coche. ¿Dónde? Joder. Rubén, por favor, ¿dónde se bajó Patricia del coche? Ahí, en Ginera, en el polígono industrial. Patri, por favor, son las 11 de la mañana. Llama a casa, hija. Estamos todos muy preocupados. Llama, cariño. ¿Hacia dónde se fue? A ver, estábamos aquí. Discutimos y ella se marchó hacia allá abajo. Yo la seguí con el coche, pero iba bastante morado y no la vi. Joder, no sé, pensé que se había encontrado a alguien y habría vuelto al pueblo. Ni idea. Mírela bien, por favor. Va vestida de rojo. Es delgaducha, 1,60 m. Tiene que haberla visto. Igual el que hace las noches, pero no es fácil. Aquí viene mucha chavalada, ya sabe. Tampoco andamos mirando quiénes son. ¿Por qué discutisteis? ¿Hace mucho que salís? 3 meses. ¿Pero cómo la dejaste irse sola? Pero claro, mi vida. Claro que sí. Yo no quiero que le pase nada. ¿Y qué le va a pasar? ¿Eh? Claro que no le va a pasar nada. ¡Sí! No, aún no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada todavía. Lo siento, Rosa, te tengo que dejar, ¿eh? En cuanto sepa algo te llamo, gracias. ¿Los demás? Se han ido a casa de tu hermano.
¿Hospital de San Clemente? Sí. Sí, mire, quería saber si ha ingresado esta noche o esta mañana una chica, sí. Patricia Marcos. 1,60 m, morena. Sí, 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 espera, espera. Sí, dígame, sí. Sí, 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 Patricia Marcos, sí. Sí. Bueno, no, 18. Buenos días, dígame. Quiero denunciar la desaparición de mi hija. ¿Nombre, por favor? Patricia Marcos Álvarez. ¿Edad? Cumple hoy 18. ¿Cuánto tiempo hace que desapareció? Desde esta noche. Creemos que a eso de las 3:30. Fueron a las fiestas. Es que tenía que haber llegado a casa a las 4:30. Hace 9 horas. La hemos buscado por todas partes. ¿Creen que puede haberse ido voluntariamente? No. No, ¿por qué iba a hacer eso? ¿Tuvieron alguna discusión en casa? ¿O con las amigas? ¿Problemas familiares? ¿Algún enfado tonto? Los chavales muchas veces le dan importancia a cosas que no la tienen. Mi hijo pequeño, sin ir más lejos. Bueno, si discutimos por la hora de llegada. La verdad es que se fue dando un portazo y ella quería llegar más tarde de las 3 y yo no la dejé. No, pero luego vino por el bar y yo le di permiso para llegar a las 4:30 y la niña estaba contenta. ¿Quién fue el último en verla? El chico con el que sale. Uh-huh. ¿Qué chico? ¿Dónde? En Ginera, en el polígono. Al parecer discutieron y la niña se marchó enfadada. ¿Andando? Sí. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Miren. De momento vamos a dar aviso a todas las unidades que están de servicio para que echen un vistazo. Mire, por si les sirve. Bueno, ahora tiene el pelo un poco más largo. Muy bien. Ustedes váyanse a casa, llamen a sus amigas y sobre todo tengan paciencia. En el 90% de los casos de este tipo, los chavales regresan a las pocas horas y más en fiestas. Pero ya está. Ya está, eso es todo lo que piensan hacer. Señora, su hija es mayor de edad. ¿Pero si la tiene alguien? ¿Usted cree que la va a hacer menos daño porque tenga 18 años? Alfredo, ¿qué...? Háganme caso. Váyanse a casa. Y si la chiquilla no vuelve, llamaremos a la policía judicial y levantaremos todo el pueblo si hace falta. Ahora son las 2:00 p.m. Y su hija discutió con usted y con su novio. No tiene sentido que nos pongamos en lo peor. Y se supone que está para ayudarte. Gracias. No sé por qué tuviste que dejarla salir hasta las 4:30. La verdad que... ¿Y lo de Rubén? ¿Eh? ¿Lo del chico ese? ¿Es que no pensabas decirme que la niña tenía novio? ¿Eh? ¿Quién soy yo? Yo soy su madre, ¿no? No soy un cero a la izquierda. Pasa la noche en Ginera que se la deja tirada por ahí. El último que llegue a la orilla pone la mesa. Claro, ni de coña. Oye, ¿qué pasa aquí las reglas? No, vale, soy pequeña. Soy pequeña para lo que quieres, ¿no? ¿Dónde estás con la enana, eh? Yo no soy enana. Oye, si prefieres que contigo, que te quiero. Anda, cállate, gilipollas. ¿Qué te quiero? ¿Qué te esa quiero? Boca. Ay, Alfred. Hey. Que te van a ver los niños. ¿Y qué? Ya supondrán que hay algo entre nosotros, ¿no? Pues ten paciencia y espérate llegar a casa, que luego te duermes. ¿Qué? ¡Niños! ¡Que las bolsas no andan solas! Venga, poneos ahí. Calle, oye, ¿quién te da la paga? Tú, el mejor padre del mundo.
Tan bueno que me va a dar 100 euros más este mes para hacerme un tatuaje. ¡Eso ni lo sueñes! Oye, 150 para el colgante. Pero niña, ¿tú te crees que el dinero lo regalan? Venga, poneros ahí. ¿Dónde nos ponemos? Ahí, ahí, con el agua detrás. Ya que no tenemos playa, que se vea que tenemos pantano. Venga. ¡La tapa! ¡La tapa! ¡Anda ya! Que no te... ¡Venga! ¡Una sonrisita! ¡Patatas! La Guardia Civil cree que puede haberse marchado de casa. ¿Y yo qué quiere que le diga? ¿Sabes a dónde pudo ir desde el polígono? Ni idea. ¿Había quedado con alguien? De verdad, tío, que es que no lo sé. ¿Pero por qué tengo que creerte ahora, Chris? ¿Cómo? Cuando tu tía te llamó esta mañana, le dijiste que la habías dejado con un taxi en el centro. Es que Patri me pidió que no dijese nada. ¿Por qué discutisteis? Rubén, por favor, necesito saber si ha podido irse por eso. Mire, si se ha marchado, le aseguro que no fue por eso. ¿Quedasteis para volver? Pues no, papá. Cada uno tenía sus movidas. Además, se suponía que volvía con las niñas. Nos fuimos cada una a nuestra bola. Eran fiestas, ya sabe. Pero ella estaba contenta. Sí, celebrando el cumple normal. No se había enfadado con nadie. Que yo sepa, no. Ella no dijo nada. Pero podía haber tenido, no sé, alguna pelea, alguna discusión con alguien en las fiestas, no sé. Es que tampoco tenía que ser nada grave para que se bajase del coche. Patrick es así. A ver, que tiene mala leche lo sabemos todos. También se marchó dando un portazo. Pero ¿y qué? ¿De ahí a irse de casa? Pues no. Por favor, llamad a todo el mundo que la conozca. Necesito que me ayudéis a encontrarla. ¡Patricia! ¡Patri! Cuando los niños se vieron solos, se pusieron a llorar. Pero Pulgarcito los tranquilizó. Él sabía cómo volver a casa, porque había dejado caer a lo largo del camino unas piedrecillas blancas que llevaba en los bolsillos. Pulgarcito entonces, cargado con todas las riquezas del ogro, volvió a la casa de su padre, donde fue recibido con la mayor alegría. Acostarme un rato, ¿vale? Vale, hijo, intenta descansar un poco, anda. Sí, eso, eso. Tú vete a dormir mientras tu hermana está por ahí perdida. Lola, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor qué? Pedí que volviera con ella, que no la perdiese de vista, que la cuidase. Eso es. Vete a dormir, la mona. Lola. ¿Qué? 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 Yo no quiero irme. Oh, ¿y no quieres dormir conmigo? Venga, tienes que portarte bien, ¿vale? Te prometo que mañana te voy a buscar. ¿Eh? Ya verás cómo todo queda en nada.
tranquilizantes. Al menos dormiré unas horas. Gracias, don Fermín. ¿Qué le debo? Para lo que necesitéis de mí, puede llamarme sin ningún problema. Siento no poder hacer nada más. Tú también deberías descansar. Bueno, no se preocupe. Ánimo. Espera un momento. Espera. ¿Puedo pasar? Ya lo has hecho. Está muy nerviosa. No piensa lo que ha dicho. Ya, pues yo sí lo pienso, papá. Si le pasa algo, es culpa mía. Pero, hijo. Mira. Algún día serás padre. Y te vas a dar cuenta de que no puedes proteger a tus hijos todo el tiempo. Siempre hay cosas que se nos escapan. Y es así. No se puede evitar. Ayer rompí con María. Por eso no pude estar pendiente de Patri. Bueno, anda. Intenta descansar un poco. Son las 12. Hace casi un día que no sé nada de mi hija. Encuéntrenla, por favor. ¿Laura? Sí. ¿Qué quieres que te diga? Ahora mismo perdido, como Adán en el día de la madre. Sí, en medio de la nada. No, no te preocupes, no. No, no creo que sea grave. La chica fue a la fiesta del pueblo de al lado y debe estar por ahí durmiendo la mona. Sí. No, termina el trabajo pendiente y te llamo, te tengo al día. ¿Sí? Vale. Atiende al nombre de Patricia Marcos Álvarez. Parece que fue anoche a las fiestas y no ha vuelto a casa. 317 Alfa, recibido. ¿Qué haces? Un regalo para Patricia. Oh, qué bonito este dragón. Es un pingüino, pero no me sale muy bien. ¿Y cómo sabes tú que a Patricia le gustan los pingüinos? No lo sabía. No sabes tú poco, ¿eh? Vamos a hacer un trato. Yo te ayudo a hacer el pingüino de Patris si luego tú me haces un regalo para mí, ¿vale? Vale. Ya, ¿y tu madre? ¿Eh? Sí, claro. Señor Marcos. Sí. Oye, ahora tengo que dejarte, ¿vale? Sí, yo también. Teniente Sierra, de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial. ¿Podría hacerle algunas preguntas? Sí, claro. Patricia y su mujer discutieron anoche. Lola. Mi mujer se llama Lola. ¿Discutieron? Sí. ¿Y eran ya costumbre esas discusiones? Son riñas por cosas tontas, cosas normales entre madres e hijas. ¿Y por qué riñeron la pasada noche? Pues porque mi madre quería que volviésemos a las 3 de la mañana. Pero al final le dio permiso. Sí, le di permiso para que volviera a las 4 y media. Era su cumpleaños, ¿no? 18. ¿Con quién solía salir? Salíamos casi siempre juntas. ¿Y ayer? Ayer quedamos con las niñas. Nos llevó el padre de Mar hasta el pueblo. Y estuvimos por allí...
Hasta las dos. Después Patri se marchó. ¿Con quién? ¿Con su novio? Solo llevábamos 3 meses juntos. Bien, la recogiste a las 2 y de ahí al polígono. Bueno, estuvimos antes tomando algo en un bar y... Y después sí. Fuimos al polígono de Ginera. Y allí reñisteis y ella se bajó del coche y... ¿Y por qué fue la pelea? Porque... Porque intentaste algo con ella y ella no y... No, no es eso, ¿vale? Ella encontró algo de otra chica en el coche. ¿Y qué encontró? Un pendiente. ¿Y quién era esa otra chica? Venga, Rubén. Esto va en serio, ¿eh? Ha sido el último en ver con vida a Patricia. Y si le pasa algo malo, serás el primer sospechoso. ¿Sabes lo que te digo? Es su prima, Cris. ¿Cuánto tiempo hacía que os acostabais a espaldas de Patricia? ¿Perdón? ¿Sabía Patricia de quién era el pendiente? Yo no quería hacerle daño a Patri. Es como mi hermana. Ay, por favor, no se lo cuente a mis tíos. ¿Por qué no le esperaste para volver juntas a casa? Pues porque a las 4 me llamó por teléfono para decirme que estaba con Rubén. No, a esa hora ya no estaba conmigo. ¿Cómo lo sabes? Porque yo llamé a una de mis colegas para quedar cuando ya se marchó y eran las 3:30. ¿Cuándo te llamó? ¿La notaste nerviosa o alterada por algo? No. No, normal. Como siempre. ¿Y alguien que pueda querer dañar a la familia? Un cliente, un proveedor, un vecino con el que haya tenido algún problema. Que yo sepa nadie. Siempre nos hemos llevado bien con todo el mundo. Bueno, la típica bronca con el borracho de turno, pero... Nada más, nada grave. ¿Patricia pudo haberse ido voluntariamente de casa? No. 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 No, ella nunca haría eso. Trejo, pásame con la sargento Andrún, por favor. Gracias. Sí. Sí, pásamelo. ¿Hola? Hombre, ¿qué tal por allí, por el fin del mundo? Que la cosa no pinta nada bien, amiga. ¿Pero no decías que la chica se había ido a las fiestas y que seguramente estaría durmiendo la mona? Eso pensé, hasta descubrir que desapareció en un polígono y de madrugada. ¿Alguna sospecha? Nada, claro. Pero me parece que aquí miente hasta el apuntador. Es muere. ¿Cómo? Se dice aquí muere hasta el apuntador. Habla con el coronel. Necesitamos poner en marcha un operativo de búsqueda ya mismo. Lo sé, lo sé. El tiempo corre en nuestra contra. Thank you.
monte llega hasta aquí. Y aquí hay un pequeño acantilado imposible de evitar. Correcto. ¿Y aquí qué hay? Unas 40 hectáreas por rastrear. ¿Y tardaríamos? Con los efectivos que tenemos. Échale días. Hemos encontrado algo. De acuerdo, dime dónde estáis. ¿Seguro de que es suyo? Sí. Lo he llevado puesto en la cintura. ¿Cree que mi hija está? Señor Marcos, vamos a mandar esto al laboratorio a que lo analicen. Es muy pronto para sacar conclusiones. De todos modos, le recomiendo que se mantenga al margen de la búsqueda. ¿Y no piensan hacer nada más? Por lo menos llamen a la compañía de teléfono móvil. Ya lo hemos hecho, pero no hay más llamadas después de la hora de la desaparición de Patricia. Pero estaba sola en un polígono. Habría intentado llamar a alguien. Es fundamental que en este momento se tranquilice. ¿Pero cómo me voy a tranquilizar? Yo sé lo que está pasando, señor Marcos, pero por... Pero nada, yo no pienso dejar de buscar. Cálmese, señor Marcos, cálmese. Hágalo por su familia. Cálmese. Si hay algo más, le llamo. Se lo prometo. Thank you.
Richie. ¿Qué? Diego, hijo, no te entiendo. ¿Qué di...? ¿Cómo? Laura, se me está complicando un poco todo. Así que coge una baleta y vente. Sí, dile al capitán que ponga a Trejo a trabajar en lo que tengas pendiente. ¿Por qué me miente? Llámame. ¿Perdón? Es mi hija. Me dijo que me avisaría si tenían alguna prueba. Señor Marcos, estamos... Acaban de llamarme. Mi sobrina ha dicho que Patricia le llamó después de que su novio le dejara en el polígono. ¿Y? ¿Pero cómo que y? Usted me dijo que no había ninguna llamada de Patricia después de la hora de la desaparición. Si mi hija no estaba con ese chico, ¿con quién coño estaba? Estamos investigando, señor Marcos. Y no sabemos quién está metido en esto. ¿De qué quiere decir? Que todo el mundo es sospechoso. ¿Que creen que hemos sido alguno de nosotros? No he dicho eso, pero no vamos a descartar ninguna posibilidad. Perdón. ¿Laura? Sí. No, todo bien, todo bien. No, no, ya no, cuando puedas, mujer. Sí, que te cojan una habitación en el hostal... en el que está frente al parque, el... ¿El Don Julio? El hostal Don Julio. Sí, ahí pide a tráfico el vídeo de una cámara situada en la carretera entre Blancaró y el polígono de Ginera. Blancaró. Ya. Sí, la carretera es la 500... La 520. La 520. Si la niña subió a un coche, el coche tuvo que haber pasado por aquí y la cámara a grabarlo. Vale. Confíe en mí, señor Marcos. Segundo día consecutivo en la búsqueda de la joven Patricia Marcos. En Blancaró se encuentra nuestro compañero Santiago Brey. Hola, Santiago, ¿alguna noticia de última hora? Pues a estas horas ya se han suspendido las labores de búsqueda de la joven Patricia Marcos, desaparecida en la madrugada del viernes cuando salió a festejar las fiestas de un pueblo cercano con sus amigos. ¡Mami! Nada, cariño, a la cama, venga. Ve a lavarte los dientes. Venga. Anteayer Patricia llamó a Chris para decirle que estaba con Rubén, pero cuando lo hizo ya no estaba con él. Quiero que hagáis todos un esfuerzo y penséis con quién podía estar. Bueno, a ver, supongo que ya lo sabéis, pero no es el momento de callarse nada, ¿eh? Que nada, Sonia. ¿Qué? Estaba poniendo el regalo de Patri. A ver. A ver. Eso es muy bueno. Ay, qué bonito, cariño. Le va a encantar. A tu hermana le va a encantar. Ya lo verás. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ahora Sonia se duerme y mami envuelve muy bien el regalo. ¿Vale? Pues sale. A dormir. Mami. Una mano. Otra mano. Un besito en la nariz. El sol ya se está acostando. Mi niña se va a dormir. Mamá más afortunada del mundo.
Sí, le pides al juez que haga pinchar los teléfonos de la familia. Venga, Laura, llámame. Adelante. Teniente. Sí. Los análisis de restos orgánicos del Fajín de la chica. Claro, sí. Tenemos un adelanto. ¿Qué dice? No hay nada. ¿Qué hemos hecho para que nos pase esto, Alfredo? Nada. Se han colgado. Espérate, hay un mensaje. A la cama. Pero mamá. ¡A la cama! ¡A la cama! La niña. Tiene un mensaje nuevo, recibido hoy a las 8:10. Papá, mamá, soy yo, Patricia. Por favor, coge el teléfono. Por favor, papá, tengo que hablar contigo. Mamá, papá, os quiero mucho. Ha escuchado todos sus mensajes. Salvo el Fajín, no hemos encontrado nada. Ni en el polígono, ni en el monte, ni en el pantano. ¿Un café? No, gracias. Prefiero que me sigas contando. Patricia descubre en el coche de su novio Rubén un pendiente de su prima Cris. ¿De su prima? Sí, de su prima. Mantenían una relación a espaldas de Patricia. ¿Y por qué no seguimos esa pista? No, porque está descartada. Las amigas de Cris confirman que estuvo en las fiestas hasta las 4, 4:15. Y un taxista dice que la dejó en Blancaro a las 4:30. Ya. Bien. Entonces, Patricia encontró un pendiente en el coche de su novio y... Y discuten. Entonces, baja del coche y echa a correr. ¿Y él la dejó allí tirada? No. Dice que la siguió, pero la perdió. Las únicas pistas que tenemos son... una llamada de Patricia al móvil de su prima y el Fajín de Patricia. ¿Y dónde apareció el Fajín? ¿En el polígono? No, a unos 600 metros del polígono, cerca de la carretera general.
Léetelo, pero es poco más de lo que te he contado. Y ya han pasado 72 horas. Y dices que el coche del novio está limpio. Está limpio aparentemente, sí. Falta el informe de laboratorio. Mírate el vídeo de tráfico y comprueba matrículas, modelos de coches, no sé, lo que puedas. Vale. ¿El reloj? ¿Qué reloj? El tuyo, el que te regaló Eduardo para la fiesta de compromiso. Se ha parado. Tengo que comprarme otro. ¿Y tú? ¿Vuelves a intentarlo? Vino, tabaco y mujer echan al hombre a perderlo, sabe todo el mundo. Vas a conseguir morir de viejo. Aburridísimo, pero viejo. ¿Sí? ¿Aquí? Bueno, voy. ¿Te duele? No, solo cuando me río. Teniente. Señor Marco. El sargento Andrún, que acaba de llegar de la central. Encantada. Siento que sea en un momento así. ¿Podemos hablar un minuto? Sí, cómo no, pero no hay ninguna novedad todavía. Nos ha llamado. ¿Quién? Mi hija Patricia ha dejado un mensaje en el contestador del móvil. Es imposible si tenemos controlados todos sus teléfonos. Lo olvidé, es un teléfono de esos de tarjeta. No lo usamos prácticamente y por eso no lo recordé. ¿Y quién conoce ese número? Pues ni idea, es un teléfono que usamos toda la familia. ¿Y Patricia? ¿Ha llamado desde su teléfono? No, ha llamado desde uno de esos largos. Estoy llamando yo, pero no me contestan. ¿Tú has llamado? Sí, claro, ¿cómo no lo voy a hacer? No, pues si tu hermana está retenida contra su voluntad y se ha arriesgado a usar un teléfono para hablar, tus llamadas pueden haber puesto sobre aviso a los secuestradores. Joder, lo siento. Mire, eso no, cuando estábamos durmiendo. Nos levantamos a buscarlo, pero no lo encontrábamos. Y cuando descolgamos, Patri ya había colgado. Estaba asustada. Papá, mamá, soy yo, Patricia. Por favor, coge el teléfono. Por favor, papá, tengo que hablar contigo. Mamá, papá, os quiero mucho. Ha escuchado todos sus mensajes. Quiero una copia. Localicen la llamada y monitoriza el teléfono por si vuelve a comunicarse. Ok. ¿Habrá alguna cinta donde se escuche hablar a Patricia? Sí. De audio, de vídeo, cualquier cosa. Es para cotejar las voces. Es mi hija, estoy seguro. Ya, pero aún así mi obligación es comprobarlo. ¿Entiende? Le dije que se la habían llevado. Señor Marcos, hacemos todo lo que está en nuestras manos. Ahora consigan esa cinta. Nos va a servir de gran ayuda. Esperando a que vuelvan Alfredo y mi sobrino, a ver qué les han dicho. También están los de Protección Civil. Sí, en cuanto lleguen se lo digo. Venga, Rosa. Sí, de tu parte. Hasta luego, adiós. Que si te hace falta algo. ¿Dónde están? Unos hacia Ginera, los otros han ido hacia el molino. Dice que hay más de 100 personas. ¿El señor Marcos? Sí. Soy Ana Montero, de Onda 8. Venía para ver si había alguna novedad en el caso de su hija. No sabemos nada. Serían solo dos preguntas. Muchas gracias. Sabe que en estos casos la colaboración ciudadana siempre ayuda. Y no sería la primera persona a la que se localiza porque alguien la ha visto en televisión. Muy bien, háganlo, pero no nos molesten, por favor. Déjeme que le dé la tarjeta de mi redactor jefe. Él es David Herrero, por si cambia usted de idea. Lo siento mucho. ¿Qué hay, Alfredo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, mamá, que van a hacer una copia del mensaje e intentar localizar la llamada. ¿Dónde está el vídeo que grabamos en el pantano el año pasado? ¿El vídeo? Sí, necesitan una cinta donde se la oiga hablar. Quieren comparar su voz con la del mensaje. ¿Pero no les has dicho que era ella? Sí. ¿Entonces? Quieren asegurarse, Lola. Solo es eso. ¿Qué pasa? ¿Que no se fían de nosotros? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es eso lo que piensas? ¿Que se creen que no somos unos buenos padres? ¿Que no conocemos a nuestra hija? ¿Pero tanto te cuesta darles la puñetera cinta? ¡Pues ya está! ¡Que se la lleven y punto! ¡Conozco perfectamente la voz de mi hija! ¿Entiendes? ¡Perfectamente la conozco! Chris, llévate a la niña. Nosotros vamos a la batida. No, deja, ya voy yo. Vosotros id al bar. Pero vamos a abrir. Anda, tira, obedece a tu padre, anda. ¡Qué
Lola. Para un momento, anda. Lola, por favor. Déjame. Somos unos buenos padres. Esto no es culpa nuestra, no es culpa de nadie, joder. No hemos hecho nada malo. Es culpa mía, es culpa mía. Yo me enfadé con ella. Yo me enfadé con ella, la grité. La grité. Y si no vuelve, Alfredo, y si no vuelve. Ni siquiera podía darle un beso. Lola, escúchame. Va a volver. Te lo prometo. Estamos tratando de localizar la llamada que por saturación entró por el centro de mensajería. Ya, mientras tanto, deberíamos intensificar los controles de carretera. Ya sé que no hay gente. No me jodas, Espinosa. Esto puede ser un secuestro. Bueno, venga, cuando tenga la llamada te aviso. Gracias. Han venido ya los de laboratorio. ¿No? ¿Eh? No, no. Les he mandado directamente a revisar el coche. Querían pasar por aquí, pero... ¿La foto de Patricia? Aeropuertos, estaciones de tren, autobús, gasolineras... Pero de momento no ha llamado a nadie. Telefoneó hace 3 horas a su padre. En 3 horas la pueden haber sacado del país. Pero por lo menos está viva. Ya es más de lo que pensábamos, ¿no? Señor Marcos. ¿Sí? Buenos días. ¿Nos manda el teniente Sierra para devolverles esto? Es lo que nos llevamos del cuarto de su hija. Ah, sí. ¿Pasan o...? Se las dejamos a usted, si no le importa. Sí, claro. Muchas gracias. A usted. Buenos días. ¿Puede? Si me vas a decir lo mismo que mamá, no. Patricia, tengamos la fiesta en paz, por favor. Que no, papá, que estoy harta. Es que no tengo por qué escucharla decir que estudiar arte dramático es una mierda. No dice eso. También es una mierda ser ama de casa y yo me callo, ¿no? Patri, es tu madre. Tiene que decirte las cosas que piensa. Ya, sí, sí, ella para mandar enseguida se pone. Oye, me organiza toda la vida. Ahora que me guste a mí eso le importa una mierda. Ay, déjame, papá. Sin hueso te voy a dejar. A derecho. A derecho. ¿Pero para qué? ¿Para ser una amargada como ella el resto de mi vida? Pero, mujer, dice eso como quien dice otra cosa. Nosotros lo que queremos es que hagas algo que te guste, pero que tenga salida. Que cuando acabes encuentres trabajo por ti. Ahora te da igual, hija. Pero dentro de unos años, pues tú querrás comprarte una casa, irte de vacaciones. Ya. ¿Y quién te dice a ti que yo no voy a tener trabajo? Patri, razona. La de actor es una vida muy complicada. ¿Y la del resto no? Y además, si es que me da igual, papá, me quedan 3 meses para cumplir los 18 y ya no voy a tener ni que escucharos. Y por tener 18 años te van a dar un sueldo, para que te pagues tus cosas. Mira, papá, no sé para qué vienes de buen rollo si luego eres mucho peor que mamá. Que tiene la gripe. Por eso lo han traído a arreglar. Piensan que he sido yo, Chris. No digas tonterías. Que sí. Que creen que lo del polígono es mentira y que le he hecho algo a Patri. Es que no me extraña, hostia. ¿A qué gilipollas se le ocurre dejar una tía sola en un polígono a las 3 de la mañana? Rube, tranqui. Pues a mí. A mí, que soy subnormal. Yo creo que te estás rayando. Nadie piensa que le hayas hecho nada a Patri. Claro. Y por eso se han llevado mi coche los picoletos, ¿no?
Joder, Cristina, que tu prima no aparece. Que estoy acojonado. Que si encuentran algo en el coche o... ¿O qué? No sé, yo qué sé, no sé. ¿Pero tú le has hecho algo? ¿A qué cojones viene esa pregunta? Pues claro que no. Pues entonces olvídate. No hay nada que encontrar. Estos sí buscan, encuentran, Chris. Si quieren, encuentran. Pues la nevera ya está limpia. ¿Llevo eso al almacén? No, déjalo, ya me encargo yo, vete a casa. Pues si son las 2:30. Así le das una alegría a tu novia. Alegría, alegría para ella y disgusto para mí, porque hoy toca comida en casa de los suegros. Joder. Lo siento, jefe. Lo recojo yo. ¿Qué permite que nos pase esto, padre? Explíquemelo porque no lo entiendo. Ojalá pudiera, Lola. Pero a veces sus decisiones superan nuestra comprensión. Sé que es un momento muy difícil y cuesta. Pero el Señor está ahí, viéndonos desde arriba. Y es ahora cuando debes creer con más fuerza si cabe, Lola. Él te dará fuerzas para seguir. Es ahora cuando no podemos perder la fe. La fe no me va a devolver a mi hija, padre. Le han localizado la llamada por aquí. Una cabina que hay en un desvío anterior a Ginebra. Joder, la teníamos al lado. ¿Para qué han puesto esto aquí? Al parecer la zona se llena de prostitutas por las noches. Ha habido bastantes problemas y el ayuntamiento terminó poniendo una cabina. Ya. Diles que saquen las marcas de los neumáticos. Ok. Pueden intentarlo, pero vamos a tener problemas. Las bandas están superpuestas. No, pero que lo hagan igual. Cuando terminen con la cabina, que lo hagan. Ok. ¿Qué hacía aquí 52 horas después de la desaparición? Recibido. ¡Molina! ¡Avise al resto! ¡Volvemos a la base! ¡Perdone! ¿Qué pasa? No se preocupe. ¿Pero se van? ¿Pero y mi hija? ¿Es que no piensan buscarla más o qué? Mire, nosotros cumplimos órdenes. Pero... yo soy un mandado. Nos han dicho que nos volvamos y nos volvemos, ¿eh? Si quieres saber más, hable con el teniente.
Marcos. ¿Por qué han dejado de buscar a mi hija? Nos vemos ahora. Hablamos en el despacho. No, no pienso moverme de aquí hasta que me conteste. ¿Por qué no la buscan? Está medio pueblo en el monte, con chalecos, con linternas, faltando al trabajo y ni un solo guardia civil. Eso no significa que no estemos buscándola. ¿Y qué hacen? Cuénteme. Buscamos testigos. Pero supongo que mi explicación le da igual porque no estamos en el monte buscándola. Señor Marcos, si se trata de un secuestro, el tiempo es lo más importante. Cuanto más tardemos en encontrar sospechosos, más lejos se pueden llevar a Patricia, ¿entiende? Bueno, perdone, yo no... No, no, nada, hombre. No, sí, ya veo que lo nuestro va a ser así siempre. Hemos hallado la cabina que usó para llamarle. ¿Dónde? Cerca de Ginera. Posiblemente encontremos algo que nos pueda llevar a Patricia, pero mientras quiero pedirle una ayuda en otra cosa. ¿Eh? Sí, claro. Son 9 vehículos. Hay 4 identificados, pero las restantes matrículas son imposibles de leer. Fíjese a ver si le suena alguno, aunque no esté del todo seguro. Muy bien, muy bien. Hemos tenido que ampliar bastante la imagen, así que está un poco borroso. No sé, ¿los podrían pasar otra vez? ¿Cómo no? A punto de cumplirse el tercer día desde la desaparición de la joven Patricia Marcos, la Guardia Civil y los vecinos continúan las labores de búsqueda en las inmediaciones del polígono donde se le vio por última vez. La familia descarta por completo la posibilidad de que la joven haya podido fugarse de casa. ¿Papá? Sí, vale, gracias, hijo. Yo conozco al padre del bar. A la mujer no. Una familia muy normal, la verdad. Yo no sé quién ha podido hacer una cosa así. 17 años, fíjese. Pues una chiquilla como todas le gustaba presumir, andar con chavales, hablaban de teatro, de sus cosas. Luego, Alfredo, ¿dónde están, vas? Están en una edad muy conflictiva. Y hablan con gente mayor, que las mete en líos, ellas se dejan llevar y luego ya se sabe lo que pasa. ¿Pero pues esta tía qué tendrá que decir? Tú querrás ser peluquera, pero al final aquí la que trabaja siempre soy yo, ¿eh? Es que tú la haces mejor. Sí. Anda, que sabes poco tú. A ver, ven. ¿Qué quieres que te haga? ¿Una trenza de espiga? Vamos. ¿Y esto? Es mío. No me mientas, Sonia. ¿De dónde lo has sacado? Es mío. Sonia, ¿de dónde has sacado ese colgante? Es de Patri. Se lo cogí de los regalos que había en el cuarto. Bueno, no llores, mi niña. Que no pasa nada. Me van a castigar. Mamá me dijo que no cogiese las cosas de Patri. Bueno, pero no se va a enterar, ya verás. No. ¿Tú se lo vas a contar? No, ¿verdad? Pues yo te prometo que tampoco, ¿vale? ¡Dejad eso! ¡Vete y métete en tus cosas! ¡Que lo dejéis! ¿Qué pasa allá abajo, joder? Que no, mujer. Que mala niña nunca ha sido. Como todas. Pero si yo no digo que sea mala. Mira, a mí mi Lorena me ha dicho que esa niña estaba un poquito despendolada. A ver, ya me dirás que hacía una niña con 17 años a esas horas en un polígono industrial. Pues hija, imagínate. Pero mira, si esa niña estaba allí sería porque los padres la dejaban. Uh-huh. Porque a mí la mía a las 2 está en casa. Por Dios. Que ya te dije que ese día no fui a trabajar. ¿Y dónde estabas? Cenando en el Ritz con unos amigos. A ver, Paz Padilla. Esto es una cosa muy seria. Ya.
Estuve en casa, enferma, en cama, 3 días. A las 7 y poco más o menos me fui yo para casa. ¿Siempre te vas a esa hora? Depende, hija. Si ha hecho la noche, te va. Y si no, te queda a ver si viene alguno rezagado con ganas de jaleo. Pero vamos, a Dios gracias, no nos falta el trabajo en fiesta. Yo prefiero aprovechar, después hay día que no viene nadie. ¿Y dónde te pones? Al lado de la carretera. Se me encuentra fácil, siempre me pongo en el mismo sitio. Debajo de la sombrilla de flores. Para ver venir los coches, ¿no? Y a los picoletos. O sea, que si a la chica se la llevó un coche, ¿lo tuviste que ver? No, bonita. Yo suelo estar trabajando y solo veo el salpicadero. Mírala. No, a la chica no la he visto, seguro. Mírala bien, a ver si te acuerdas. Ya me había fijado en ella en los carteles y la reconocería. Es muy mona. Podría ganarse la vida sin problemas. Nunca. ¿Y tampoco escuchaste ningún grito? No. Se lo juro, de verdad. No lo he visto. Puedes irte. Vanessa, la próxima que te lleven al Palace, se come mejor. ¿Ya se va? ¿Qué hace aquí a estas horas? Necesitaba airearme un poco. ¿Quiere que le lleve a alguna parte? Voy al hostal. Hay una cafetería donde se come mal, pero se come. ¿Me acompaña? Esto antes era un pueblo. 50 casas como mucho. Nos conocíamos todos. Los niños han bajado solos a la calle toda la vida y nunca ha pasado nada. Nunca. Y ahora, fíjense. Jamás pensamos que nos puede ocurrir a nosotros. Me paso las horas esperando a ver si hay noticias, a ver si la encuentra. Joder, qué desesperante. El que espera, desespera, decía mi padre. Pero al menos espera, recalcaba. Para nosotros también es duro. Puedes pasarte la vida en un caso, dándolo todo y sin embargo terminas con la sensación de que no sirve para nada. Otras veces no, muchas. Sientes que vale la pena jugarte el pellejo. Yo creo en esto, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo lleva en esto? 27 años. Media vida mía. Y sin hablar cristiano, ¿no? Lo intento, pero tengo una malformación en el paladar. Esa sonrisa me vale. 27 años, se dice pronto. Que pase el tiempo nunca es buena señal, ¿no? No, nunca es buena. Perdón. Tenía que haber alguien. No sé, alguna prostituta, algún cliente, alguien que hubiera visto un coche, por lo menos. No. No, señor Marcos, no. Por ahora, no. Pero es que no lo entiendo. No entiendo. Alfredo, ¿dónde estás? No, no te preocupes, no. ¿Dónde estás? Pero, ¿y qué haces con Gerardo, por Dios? Pero, ven para casa. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? Pero si te has ido hace más de 2 horas y no sé dónde estás y te has ido sin teléfono. Qué va, no. Diego tampoco está. Venga, cariño, anda. Venga, vente para casa, por favor, que bastante tenemos. Venga, hasta luego.
¿Has visto a esta Hola, chica? Hola, papi. Mira esta foto, por favor. Conmigo y te prometo un momento fenomenal. Por favor, mira esta foto. ¿Has visto a esta chica? A ver, pero relájate primero, papi, vamos. Pero... Anímate, bueno. Mira que vamos a pasar un buen rato. Guapo. ¿Has visto a esta chica? Hola, bombón. Estaba aquí esta mañana muy temprano, justo aquí. No. ¿La has visto? No, no la he visto. ¿Seguro? Pero yo te quito a ti el estreno un momentito, ¿eh? Ya. Quédate conmigo, ¿no? No seas caprichoso. ¿Habéis visto a esta chica? Se llama Patricia. Llevaba una minifalda, iba vestida de rojo. Yo no hablo con picoletos. No soy guardia civil. Es mi hija. Yo ayer no estaba. Ya. Habla con Carla. Ella suele estar todos los días. ¿Y quién es? Una de blanco. Hoy se ha puesto ahí en el cruce. ¡Vamos, vamos! ¡Que pasemos un ratito! ¡Anda ya! ¿Carla? Hola, chato. ¿Me estás buscando? ¿Por qué no subes? Yo por 50 euros me subo, me bajo y hago lo que tú quieras. ¿Cómo te llamas, cariño? Alfredo. ¿Qué quieres que te haga, Alfredo? ¿Quieres que primero te la chupo un poco? No, para, estate quieta. No te gusta. ¿Qué quieres, que te haga un griego? ¿Una cubanita rica? No, nada, no quiero que hagas nada. ¿No serás madero? No, no soy policía, solo quiero hablar contigo. Vale. Ahí mientras me pagues, como si quieres dormir. 10 minutos. Pues no te vas a ir cara a la charla ni nada. ¿Por qué no llamas al teléfono a la Esperanza? Me han dicho que ayer estabas trabajando en el descampado de la cabina. Depende. ¿Por qué lo quieres saber? Es mi hija. ¿La has visto? No. Hizo una llamada desde la cabina a las 8 de la mañana. No, no la he visto. No. Pero mira bien la foto, por favor. No la he visto, coño. Tienes que haberla visto. Que me sueltes, coño. Pero mira la foto. Joder. Seguro que la has visto. No, joder. Que te largues y dime me dejes. ¡Que me sueltes, coño! ¡Que me digas cómo ¡Socorro! Era! Tú, gilipollas, ¿a dónde vas? ¿Eh? ¿Pero tú no has oído? ¿Eh? ¿Qué, estás sordo? ¡Hijo de puta! ¡Ay! A mis chicas no se las tocas si ellas no quieren porque te mato, te rompo la cabeza. ¡Te rompo la cabeza! ¡Te mato!